Un momentito. Listo, ahora sí. Pues muy buenos días, bienvenida, bienvenidos a este módulo del Diplomado de Control de Constitucionalidad. El día de hoy pues vamos a ver un tema muy relevante. Bueno, va a ser, el módulo comprende dos sesiones, el día de hoy y el día de mañana. Entonces vamos a estar explorando el control de convencionalidad, específicamente en materia de libertad de expresión y libertad de prensa, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a analizar? Pues un poco, primero vamos a entrarle, pues a ver cuál es el objeto del control, ¿no? ¿Cuál es la normativa internacional, los estándares internacionales en materia de libertad de expresión? Antes también preguntarnos sobre la libertad de expresión, qué es y por qué es importante para la democracia. No podemos controlar algo que no comprendemos, ¿no? Creo que muchas veces hacemos las cosas en automático, pero es un debate muy complejo el tema de los límites de la libertad de expresión. Y entonces, pues creo que sí amerita una reflexión filosófica profunda. Entonces, no vamos a profundizar, evidentemente, pero sí requerimos una reflexión importante sobre la importancia de la libertad de expresión y cuáles son entonces los límites legítimos, porque pues hoy en día seguimos, pues no hay un límite completamente claro en todos los casos. A veces hay casos muy sencillos donde es evidente que algunos discursos no están amparados, ¿verdad?, bajo el ejercicio de la libertad de expresión, y otros donde efectivamente se debe de ponderar la libertad de expresión para maximizar el debate político. Entonces, los casos fáciles pues no tienen ningún problema. El problema sí es cuando estamos en esos casos límite, ¿no? Y pues que la regla general que hay que seguir, ahorita que analicemos la importancia de la libertad de expresión para la democracia y entendamos el porqué de los estándares internacionales, es entonces que hay que maximizar siempre la libertad de expresión, y ante la duda, pues hay que preferir siempre la libertad de expresión, ¿no? Cuando no tengamos tan claro si hay un discurso que no esté amparado bajo este derecho fundamental de la democracia. Entonces, permítanme, bueno, eso vamos a ver en una primera parte, y en una segunda parte ver desde cuándo hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación control de convencionalidad en materia de libertad de expresión y cuáles son entonces los criterios específicos, ¿no? Creeríamos probablemente que desde la reforma de 2007, esta reforma tan importante que transforma radicalmente nuestro modelo de comunicación política, es que se realiza este control de convencionalidad, pero lo cierto, ¿verdad?, es que el tribunal ha venido haciendo el control de convencionalidad. Yo identifiqué un caso desde 2001, ¿no? Entonces vean qué interesante, desde 2001 hay un caso en donde se hace control de convencionalidad. Ahorita, más mañana o más adelante vamos a analizar este caso a fondo, pero desde 2001, 2003, 2004, 2005, allá hay casos donde ya se analizan límites a la libertad de expresión tomando en cuenta lo que establece el pacto internacional, bueno, el Pacto Interamericano de Derechos Políticos y Civiles, ¿verdad? Por un lado, y también el Pacto Internacional de Derechos Humanos. Entonces, es bien, bien, bien interesante ver que este control de convencionalidad evidentemente tiene su tiempo atrás en materia de libertad de expresión, pero evidentemente se vuelve mucho más intenso
y mucho más necesario a partir de la reforma de 2007, en donde, pues, vamos a ver que justo con el surgimiento del procedimiento especial sancionador y la emisión de medidas cautelares, que antes eso no existía, pues se vuelve mucho más importante que las autoridades electorales administrativas, ¿verdad? Como jurisdiccionales, pues analicen pues las cuestiones delicadas de este control de convencionalidad, porque estamos hablando de retirar contenido, ¿verdad? Partiendo del supuesto de que probablemente se esté vulnerando derechos de terceros a partir de un supuesto ejercicio de libertad de expresión. Entonces, pues eso es lo que vamos a ver. Y después, pues ya los criterios, la jurisprudencia, mucho más reciente, que nos permiten advertir de qué manera el Tribunal Electoral ha venido haciendo este control de convencionalidad en los casos más recientes, donde se involucran, pues ya, por ejemplo, el periodismo, la protección al periodismo, este concepto de la presunción de licitud, ¿no? Los periodistas no pueden ser acusados de calumnia, salvo que se demuestre que efectivamente están siendo sus publicaciones ilícitas. La presunción de espontaneidad que debe tenerse para hacer un análisis de los contenidos de las redes sociales, que también es uno de los temas más actuales, y otros temas que también son bien relevantes, como la protección a los grupos en situación de vulnerabilidad frente a discursos discriminatorios, discursos violentos, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo vamos a ver a fondo el día de mañana, principalmente. Entonces, permítanme empezar a compartir la presentación que he preparado para esta mañana. Entonces, vean ustedes, aquí está lo que vamos a ver en estas dos sesiones. Vamos a partir entonces con la pregunta más importante, central: ¿qué es entonces la libertad de expresión? Bueno, de acuerdo con los estándares internacionales de la libertad de expresión, una guía básica para operadores de justicia en América Latina, el derecho a la libertad de expresión implica, ¿no?, el derecho a expresar ideas, opiniones y emitir información de toda índole, el derecho a acceder, buscar y recibir información, y el derecho a difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de expresión, ¿no? Entonces, es el derecho que tenemos todas las personas a expresarnos, a expresar ideas, opiniones o compartir información de cualquier índole, ¿no? ¿Por qué esto es tan importante en una democracia? ¿Por qué es fundamental? Bueno, es esencial para la realización del ser humano, ¿no? Es imposible pretender que un ser humano pueda ser pleno si no puede expresarse, si no puede comunicar sus inquietudes, sus miedos, sus preocupaciones, sus alegrías, sus motivos de regocijo, ¿no? Sin expresar a la gente que quiere su cariño, sin expresar a la gente que le hace daño, a lo mejor, estas denuncias de violaciones a los derechos humanos. Un ser humano no puede ser pleno si no puede comunicarse, ¿no? Es una cuestión fundamental, si no puede expresarse. Entonces, no solo es vital desde el punto de vista individual, y por eso vamos a ver que la libertad de expresión tiene entonces estas dos dimensiones, una dimensión individual, pero también
una dimensión colectiva. Entonces, en términos del individuo, de la persona humana, pues observamos que es fundamental porque necesitamos expresarnos, ¿no? De alguna u otra manera. Hay muchísimas formas de expresión, ¿no? Puede ser un lenguaje de señas, un lenguaje escrito, un lenguaje artístico, puede ser a través de la palabra, ¿verdad? Del diálogo, del baile, hay una gran cantidad de expresiones, ¿no? Entonces, es fundamental para la persona humana que pueda expresarse, ¿no? Entonces, también es bien importante, a mí me gusta aquí siempre retomar una idea de nuestra filósofa favorita, Hannah Arendt, pues en política, ¿no? Ya pensando la libertad en un plano colectivo, la política para Hannah Arendt es el único espacio posible de libertad. La política es el único espacio donde podemos ser libres, ¿no? De libertad. ¿Por qué? Porque es el único espacio donde podemos dejar fuera las diferencias de la vida privada, entrar al espacio público y con mis iguales poder discutir, dialogar, cómo vamos a hacer para definir el destino de nuestra comunidad política. Entonces, somos libres porque a través de la palabra, a través de la argumentación, podemos buscar incidir en las decisiones públicas, pero no solo eso, porque podemos movernos. Esa es la idea de libertad política para Hannah Arendt. Implica un movimiento, poder cambiar de una idea a otra a partir de que me persuaden mis iguales en el diálogo público. Entonces, la libertad política implica que tal vez yo en un momento dado puedo estar en contra de la despenalización del aborto, pero que a partir del diálogo público, de estar en una discusión ardua, vigorosa, con mis iguales, con mis conciudadanos, en las esferas públicas que se construyen para discutir estos problemas, estos complejos problemas jurídicos, pues es que soy libre en un momento dado de cambiar de opinión porque las ideas me están convenciendo. Entonces vean la importancia de la libertad de expresión para la democracia, porque es a partir de la palabra, de la razón, del diálogo, que los ciudadanos de la democracia pueden cambiar de opinión, pueden moverse, pueden ser libres de tomar decisiones, ¿no? En cambio, en regímenes autoritarios no se utiliza esta persuasión de la argumentación, de los discursos, sino que se impone. Se impone una idea, se impone la violencia, se imponen decisiones de un grupo minoritario o de una persona, los dictadores, sobre el resto de la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso no es política. Hemos confundido la política con politiquería, con violencia, con fuerza, porque en realidad, y esto lo nos dice Hannah Arendt en La promesa de la política, así usaban los helenos, ¿verdad? En el mundo antiguo, el término política, ellos inventaron la política, ¿no? Al poder ir los hombres libres, aunque sí era muy elitista la democracia ateniense, hay que reconocer que es un avance fundamental el que se reconozca la igualdad de los ciudadanos, sean ricos o sean pobres, para justo eliminar estas diferencias e ir al ágora, al espacio público, y poder discutir en libertad las cuestiones políticas, ¿no? Entonces, por ello, entre otras razones, es una condición fundamental para la democracia. Si no hay libertad de expresión, no podemos discutir los asuntos públicos, no podemos ser libres los ciudadanos de tener una decisión libre, informada. Entonces, es imprescindible también para el ejercicio
de otros derechos humanos, ¿no? La libertad de expresión está pues muy ligada por eso a otros derechos humanos, como es el ejercicio al derecho al sufragio en sus dos vertientes, tanto activo como pasivo. Es fundamental la libertad de expresión para el derecho, para toda la serie de derechos políticos que tenemos en nuestro catálogo de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, si lo pensamos con detenimiento, pues, ¿por qué la libertad de expresión, ¿no?, tendría que ser un derecho tutelado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Pues por esto mismo, porque la libertad de expresión es imprescindible para el ejercicio de otros derechos político-electorales. Entonces, en un inicio, pues recordaremos que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales pues contemplaba un catálogo muy limitado de derechos de este corte político-electoral que podían ser tutelados a partir de los diferentes medios de impugnación, principalmente el juicio para la protección, ¿verdad?, de los derechos político-electorales, pero a partir de la vivencia del ejercicio real de estos derechos, de las denuncias de ciudadanos para exigir la tutela de estos derechos, es que por jurisprudencia se aclara que el derecho de afiliación, el derecho a votar y ser votado o votada, no son los únicos derechos que son tutelados, ¿no?, sino que son tutelados estos y todos los derechos humanos que estén vinculados con estos derechos político-electorales. Es por ello, ¿no?, que la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, el derecho de réplica, ¿verdad?, son otros derechos humanos que están vinculados bien directamente con los derechos electorales y por ello es que también son tutelados por el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y otros medios de impugnación, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? ¿Cuáles son las características del derecho de acceso, perdón, del derecho a la libertad de expresión? Es un derecho de toda persona y no cabe restringirlo a un grupo de personas o a una determinada profesión. No cabe, ¿no?, que algunos puedan ser libres para expresarse y otros no. Entonces, en otros cursos que hemos dado recientemente sobre la importancia, por ejemplo, de acciones afirmativas, que muy comúnmente se cuestiona, ¿no?, ¿por qué hay que forzar la participación política de otros grupos? Bueno, pues todas las personas tienen derecho a formar parte del demos, ¿no?, a poder opinar, a poder expresarse sobre las leyes bajo las cuales están sujetas. Porque de lo contrario, si se restringe, si se limita, no en el plano formal, pero sí en el plano material, a mujeres, a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas indígenas, personas de la comunidad LGBTI, personas migrantes, etc., pues justo estamos no considerándolas en la práctica como ciudadanos y ciudadanas, sino como súbditas. Entonces, la libertad de expresión y esta garantía también es una condición necesaria para transitar de ser un súbdito de un régimen que, donde un soberano nos dice cómo debemos de comportarnos sin derecho a que nos podamos manifestar a favor o en contra, a ser un ciudadano o ciudadana con plenos derechos y entonces que podamos en todo momento opinar y en un momento dado también determinar a partir de la discusión con otros legisladores y legisladoras cuáles van a ser las reglas del juego. Entonces, por ello es importante las acciones afirmativas, porque históricamente las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad han sido excluidos de la toma de decisiones, de estas discusiones públicas tan relevantes y simplemente han sido sujetas de las leyes
sin poder opinar. La libertad de expresión, como les mencionaba entonces, tiene una doble dimensión, una dimensión individual y una dimensión colectiva. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco qué significa esto a partir de algunos casos, pero tiene que ver, ¿no?, con este derecho desde el plano individual, pero que también es importante la libertad de expresión, la libertad de acceso a la información desde el punto de vista colectivo, ¿no? Entonces, si restringimos la libertad de expresión, por ejemplo, de una candidata, pues no solamente estamos afectando su libertad de expresión en el plano individual, sino que también estamos limitando el derecho de la ciudadanía de acceso a la información, ¿no? Para poder emitir justo un voto libre e informado. Entonces, ahí también estamos vulnerando un derecho humano desde el punto de vista colectivo. Y bueno, cualquier limitación es legítima, pero solo bajo criterios muy específicos, ¿no? Entonces, aquí está el problema que nos va a traer constantemente la libertad de expresión, que básicamente hay dos visiones. Una, quienes creen que la libertad de expresión no puede limitarse en ningún caso, que debe ser absoluta, que incluso los discursos de odio, los discursos que nos pueden parecer más inmorales, deben de ser permitidos, porque la censura es peligrosa. Y el segundo grupo de personas, de teóricos, teóricas, activistas, que consideran, acorde con los estándares internacionales, que la libertad de expresión sí tiene límites, ¿no? Que ningún derecho humano, salvo la tortura, el derecho a no ser torturado y el derecho a no ser esclavizado, son los únicos derechos que son absolutos, pero de ahí en fuera, el resto del catálogo de derechos humanos, de derechos fundamentales, no pueden ser absolutos. En ese caso está también la libertad de expresión. Y entonces, ¿cuáles son para esas personas, para esa convención internacional, los límites legítimos entonces a libertad de expresión? ¿Cómo definir de una manera racional estos límites a la libertad de expresión? Bueno, aquí hay un video, ¿no?, de un caso muy reciente, no sé si se acordarán, que después de la elección de 2000, bueno, la última elección que hubo en Estados Unidos y en la que pierde Donald Trump, ¿verdad? No consigue la reelección y empieza a hacer algunas expresiones falaces, completamente falsas. Es censurado, ¿no? Entonces vamos a ver el video. Todavía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que hubo fraude y está seguro que le ganó a Joe Biden fácilmente. El mandatario estadounidense reiteró que su equipo va a hacer todo lo posible para garantizar la integridad de los comicios. Our goal is to defend the integrity of the election. We will not allow the corruption to steal such an important election or any election for that matter. And we can't allow silence, anybody to silence our voters and manufacture results. Oiga, sin embargo, este mensaje incendiario que le llaman de Trump ofreció desde la Casa Blanca tuvo consecuencias, ya que las principales cadenas televisivas en Estados Unidos decidieron cortarlo en vivo, ¿eh? El motivo fue que, sin presentar prueba alguna, aseveró que los demócratas le querían robar la presidencia. Mire, Donald Trump está cometiendo graves errores políticos, le puede costar muy caro, y lo único que hace es exhibirlo como un mal perdedor. La agencia CBC, NBC, CNN, incluso Fox, la cadena de medios que apoyó abiertamente a Donald Trump y lo ha apoyado abiertamente desde su candidatura en 2016, tuvieron que interrumpir brutalmente este mensaje de la un presidente. Lo mismo ocurrió con la cadena hispana Univision. Vamos a revivir este momento. We're interrupting this because what the president of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.
he began and we're not going to allow it to keep going because it's not true. Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. And Ari Melber, don't go far, given that you are our chief legal correspondent. There are no illegal votes that we know of. There has been no Trump victory. El presidente Donald Trump, y la razón es muy sencilla. Esto es muy importante. Parte de las cosas que ha dicho el presidente Donald Trump son mentira. No es cierto lo que ha dicho el presidente Donald Trump respecto a que votos legales están evitando su victoria. No ha presentado ningún tipo de evidencia. Bueno, lo que hicieron estas cadenas televisoras allá en Estados Unidos y también en la cadena Univision es porque al ver justamente cómo Donald Trump, el mandatario de Estados Unidos, estaba utilizando como una vocería justamente a las televisoras diciendo información que no era fidedigna y que puede traer también consecuencias legales para quien difunda estos mensajes. Bueno, mientras tanto, el contexto... Bueno, entonces estuvo, la verdad, muy bueno el debate. No sé si se acordarán que se generó a partir de esto, ¿verdad? Hace algún tiempo. Porque justo fue muy una cuestión inédita, como lo dicen las propias televisoras en Estados Unidos, una cuestión completamente inédita que se censurara de esta manera a un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Además, pues como ustedes saben muy bien, Estados Unidos es un país que sobresale, se distingue por ponderar, por tener en un concepto, como en una, como una jerarquía muy importante, la libertad, ¿no? Es sobre todo un sistema político que privilegia el liberalismo político, ¿no? La democracia liberal en sus formas más puras y más ortodoxas, ¿no? No es, por ejemplo, como Canadá, que todos y todas sabemos muy bien, que Canadá pues tiene un sistema más inclinado a la democracia social, a la socialdemocracia, ¿no? En Estados Unidos es más el valor, más importante el valor de la libertad, ¿no? Y también de la libertad de expresión. Entonces, sí fue algo muy inédito y que causó mucho debate incluso aquí en nuestro país, ¿no? Nosotros en la Escuela Judicial Electoral incluso hicimos un seminario, un evento académico para discutir qué tan legítimo o no era esto. Y pues la mayoría de las personas académicas que invitamos, pues sí, estuvieron de acuerdo en que no puede una persona en cadena nacional decir mentiras, ¿no? Porque las consecuencias pueden ser terribles, peligrosas, ¿no? Para la seguridad nacional, como lo que ocurrió en los mismos Estados Unidos, de tomar el Capitolio, ¿no? Por los seguidores. Entonces, sobre todo las figuras públicas deben ser bien responsables, ¿no? Con los discursos, con no incitar a la violencia, no incitar al odio, y por ello, pues no pueden los periodistas, con esta ética que los distingue, pues permitir la difusión de discursos a todas luces falsas, ¿no? Entonces, bueno, este es como uno de los casos más recientes, más polémicos que se han generado, pero aún así hay personas que siguen estando en contra de esta censura, ¿no? Bueno, pero porque la ven como una censura ilegítima. A ver, creo que alguien levantó la mano. ¿Qué tal, Jorge Antonio? Muy buenos días. Escuchamos. Buenos días. Yo nada más digo, me llama la atención. Hace un momento usted planteaba que es muy importante analizar los contextos en los que se ejerce la libertad de expresión. Yo, por poner un ejemplo, en función a, bueno, en base al video que acabamos de ver, yo haría dos planteamientos. Hay en la legislación electoral en México una
disposición que pudiera llegar a sancionar a quien difunda información falsa respecto a las elecciones, pero me parece que los contenidos que se puedan difundir en ejercicio de la libertad de expresión, pero en ejercicio, como estábamos viendo, en este caso de noticiarios, actividad periodística, me parece que plantean un supuesto muy distinto al que la legislación en la materia pues, pudiera sancionar. Lo propio vería yo, independientemente de que no compartamos sus formas y sus estilos del expresidente Trump, pero me parece que sus planteamientos se circunscriben en un contexto del debate político, los alegatos o las impugnaciones de llanto, como pudiéramos considerarlas, toda vez de que, pues muy seguramente, bueno, con mecanismos distintos, pues habrán sus instancias para formalizar lo que consideramos, como en México serían procesos jurisdiccionales para impugnar las elecciones. Me parece que esto es importante porque incluso también era una duda que me surgió cuando hablaba usted precisamente de los contextos. En el debate político y hoy con temas tan relevantes como el de la violencia política en razón de género, pudiera tenerse que pues a lo mejor un estilo, y ponemos el ejemplo de Trump, precisamente muy, muy, muy duro, muy, muy directo, en algunos contextos, en el debate público, a lo mejor con mujeres, pudiera tildarse de violento en esta naturaleza, en violencia política de razón de género, pero me parece que también el debate, el discurso, hay que verlo en el contexto del debate político, ¿no? Entonces sí, habría que tener claridad de la justa medianía, por así llamarle, de dónde estamos ante un ejercicio genuino de libertad de expresión, y dónde estamos rebasando, aún en el contexto político o en el contexto del periodismo, esa libertad. Gracias, Alejandra. Gracias a ti, Jorge, por este comentario, por manifestar tu opinión. Y tienes comentarios muy, bueno, una reflexión bien importante, ¿no? Probablemente lo que dijo Donald Trump en un contexto mexicano no hubiera sido censurado así, ¿no? Porque cuántas veces salen nuestros candidatos a decir que hubo fraude electoral, como lo dices muy bien, ¿no? Que hubo irregularidades, que se robaron las elecciones, ¿no? En un contexto mexicano, pues es un spam de todos los días, ¿no? Estoy muy de acuerdo con eso, contigo, pero evidentemente el contexto de Estados Unidos, ¿no? Nunca se había dicho de manera así abierta que las elecciones habían sido fraudulentas, ¿no? Entonces, pues es muy interesante esta reflexión que nos pones sobre la mesa. Creo que tienes toda la razón y es bien importante siempre contextualizar, ¿no? Los casos, porque pues la verdad es que es bien difícil poder estar de acuerdo en que, ¿no? En que todas y todos estemos de acuerdo en cuáles son las fronteras a los límites de la libertad de expresión. Entonces, pues sí, gracias por esta reflexión. Vamos a ir viendo en los temas que propones, ¿no? En los que señalas que es mucho, pues son de los temas más álgidos, ¿no? Violencia política contra las mujeres en razón de género, que por cierto, pues ayer estábamos en la Universidad Pontificia hablando del caso de la nulidad de elección de Iliatenco Guerrero por las pintas, ¿no? 14 pintas en donde se denostaba a la candidata, una candidata indígena, ¿no? Y en donde la diferencia entre el primero y el segundo lugar era muy corta. Entonces, híjole, pues no está fácil. Es un tema complejo, pero muy importante lo que nos acabas de comentar. Muchas gracias, Jorge. Entonces, pues vemos, ¿no? Que depende de desde qué filosofía política nos paremos, es que podemos ver la expresión de ciertos discursos legítimos en algunos casos y en otros no. Entonces, ¿no? Si estamos desde el liberalismo político en sus
formas más puras, más ortodoxas, pues probablemente no. Muchas de las expresiones que hoy en día son cancelables, denunciables, que pueden borrarse, sería una completa censura a ojos de algunos filósofos políticos, ¿no? No sé si han tenido oportunidad de leer este libro. Un momento. Estoy teniendo mucha tos. A ver si esto me ayuda. Entonces, este es un librazo. O sea, de verdad, se lo recomiendo 100%. Si realmente les interesa muchísimo la libertad de expresión, el tema de la libertad de expresión, este es uno de esos libros obligatorios sobre la libertad, de John Stuart Mill. Es un ensayo, es uno de los ensayos, de mis favoritos de materia de filosofía política, que mejor defiende la libertad de expresión. Porque, ¿cuál es el problema que plantea John Stuart Mill en este libro? Lo que él dice es que creímos que íbamos a controlar a nuestros gobernantes a partir de la idea de la representación, que eligiéndonos nosotros a partir del voto popular íbamos a poder controlarlos, ¿no? Porque en la teoría de la representación, pues hay como una disyuntiva, ¿no? En cómo vamos a hacer para que quienes sean los diputados, diputadas, realmente sigan mis convicciones en el momento de hacer las leyes. Entonces, pues pensaban, decía John Stuart Mill, que a partir de elegirlos, de premiarlos y castigarlos en las elecciones, iba a ser suficiente. Pero John Stuart Mill nos dice que no es suficiente. Y aquí nos plantea filosóficamente las primeras ideas del control. Del control, ¿no? Por parte del Estado frente a los individuos. ¿Cuáles son entonces? Nos plantea esta pregunta de investigación en este ensayo. ¿Cuáles deben ser entonces los límites legítimos del Estado, pero también de la sociedad, frente a la libertad en general del individuo? ¿Cuáles son estos límites? Porque John Stuart Mill está partiendo del supuesto de que todas y todos somos libres y que el Estado entonces es una convención, una cuestión artificial. Entonces, no es cierto que votando a nuestros representantes van a seguir la voluntad general sin excederse. Entonces, vean aquí que hay unas ideas bien importantes para el control, ¿no? El control de constitucionalidad, porque es bien importante plantearnos cuáles son esos límites, de qué manera podemos verlos, cómo hacemos para que nuestros representantes no se excedan y vayan en contra de nuestros intereses. Entonces, dice John Stuart Mill que nadie se había planteado este problema a profundidad después de la teorización y la llegada de la democracia representativa, pero para evitar la tiranía de las mayorías, ¿no? Que las leyes vayan en contra de los derechos individuales, pues es necesario plantearnos esta pregunta. Y entonces, lo que nos dice John Stuart Mill es que, pues partiendo de la idea de que todas y todos somos libres, de que el Estado es una convención, un artificio, que se crea a partir de un pacto, de un acuerdo, pues es bien importante entonces reconocer algunas premisas básicas. Que nadie puede hacerse pasar por el portador de la verdad absoluta, aunque tenga la autoridad de Estado, o sea, una persona moralmente admirada por la sociedad, ¿no? Sea un sacerdote, sea un intelectual, sea lo que sea, pues nadie puede hacerse pasar por el portador de la verdad absoluta, ¿no? Y esto es bien, bien importante, ¿no? Es una declaración muy fuerte, contundente de John Stuart Mill sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su espíritu. El individuo es soberano. Entonces, para John Stuart Mill está muy claro los límites del Estado frente al individuo. No se pueden
hacer leyes que vayan en contra de la autonomía más sagrada del individuo, ¿no? Entonces, por ello, consideraba Stuart Mill que sancionar ideas por leyes o por sanción moral a los ojos de los demás nocivas priva incluso el desarrollo de la individualidad, ¿no? Entonces, es bien peligroso, aunque sea el Estado, aunque sean los representantes, aunque sea un académico súper agudo, es bien peligroso decir en un momento qué ideas deben ser censurables en un momento, porque pues la historia de la humanidad nos ha demostrado que nos hemos equivocado muchísimas veces estableciendo cánones de veracidad, ¿no? Entonces, en algún momento pensábamos que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y cuestionar eso era considerado como, pues, una cuestión, un pecado prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas no nos hemos perdido? ¿Cuántas ideas no nos hemos perdido en la humanidad? Porque hemos censurado sistemáticamente a quienes en un momento se atreven a cuestionar los parámetros de verdad, las ideas, las percepciones. Momento. Las percepciones de veracidad de una época en una sociedad. Entonces, sostiene entonces que John Stuart Mill que sancionar ideas, aunque nos pueda parecer en una época específica, en un contexto específico, que son nocivas para el bien común, es mucho más peligroso, porque además de que podemos equivocarnos, como ha sucedido muchas veces en la historia de la humanidad, que hemos incluso mandado a la hoguera a quienes se ha visto en un momento rebeldes de esta verdad, priva a las personas del desarrollo de su individualidad. Entonces, es una idea bien profunda, una idea muy profunda que plantea John Stuart Mill en esta obra. Entonces, vean estos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de la censura? Es más riesgoso para él censurar que permitir la libertad de expresión, sea lo que sea, ¿no? Vean. Pero lo que hay de particularmente malo en imponer silencio a la expresión de opiniones estriba en que supone un robo a la especie humana, a la posteridad y a la generación presente, a los que se apartan de esta opinión y a los que la sustentan, y quizá más. Vean esto, aquí está la razón. Si esta opinión es justa, se le priva de la oportunidad de dejar el error por la verdad. Si es falsa, pierden lo que es beneficioso, lo que es un beneficio no menos grande, una percepción más clara y una impresión más viva de la verdad, producida por su choque con el error. Jamás podremos estar seguros de que la opinión que intentamos ahogar sea falsa, y estándolo, el ahogarla no dejaría de ser un mal. Entonces, está buenísimo el libro, la verdad, ¿no? Porque ¿no? El peligro de la censura es que aun cuando pudiéramos estar bien seguros de que un discurso es inmoral, censurarlo es mucho más terrible para John Stuart Mill. ¿Por qué? Porque si la persona está en el error, la privamos de salir por sí misma del error a partir del contraste, del choque con la verdad, con esa supuesta verdad. Y si está en la verdad, lo privamos a la persona humana de tener una impresión más viva, más clara de esa verdad. Entonces, muchas veces, ¿no? Partimos de la idea de que pues la democracia, ¿no? Es lo mejor, la mejor forma de gobierno. Y muchas veces no la ponemos en duda, pero hay que cuestionarnos siempre todo, porque justo aunque estemos seguros de que la democracia es el régimen político
que nos permite garantizar de mejor manera los derechos humanos de una mayor, de la mayoría de la población, no podemos imponer esta idea, ¿no? Y censurar otros pensamientos que nos dijeran que no es cierto, que el autoritarismo es lo mejor, que la dictadura es lo mejor, que el comunismo es lo mejor. No podemos censurarlos, ¿no? Lo que en todo caso tenemos que hacer es argumentarles, tratar de convencerles, pero a partir del diálogo. Porque incluso esto lo decía José Saramago, ¿no? Intentar convencer a alguien, ¿no? Es una falta de respeto, es intentar colonizar el pensamiento ajeno. Entonces, cuando queremos imponer una idea a otras personas y censurar ideas que nos parecen irreligiosas, inmorales, pues no le estamos dando la oportunidad a la persona de corregirse a través del choque, del contraste de ideas. Por eso es bien importante el contraste de ideas. Y entonces, pues no nos preguntemos, ¿no?, por qué la democracia no es valorada en la actualidad, ¿no? No hemos dado la oportunidad, no ha sucedido hasta ahora, de que las personas se den cuenta por sí mismas, tal vez, de que la democracia es la mejor, tal vez, la menos mala, ¿no? Como dicen los filósofos políticos, el menos malo régimen político hasta ahora pensado por los seres humanos. Entonces, o la idea de Dios, ¿no? Cuando los padres quieren imponer a sus hijos una religión, pues muchas veces, ¿no?, los llevan a la iglesia y los forzan, ¿no?, a creer una cosa. Pero la convicción de la idea de Dios va a ser mucho más fuerte si esa persona tiene por sí mismo la oportunidad de en un momento dado negar a Dios. Negar a Dios y llegar por sí mismo o no a la idea, a su propia convicción, ¿no? Entonces, pues es una cuestión que es individual al final del día, ¿no? Al final del día, la oportunidad de poder, con toda la autonomía que tenemos la persona humana, de hacer estos contrastes entre lo que supuestamente es verdadero y falso en una sociedad. Vean, ya está. Es también una de las de mis frases favoritas de este libro de John Stuart Mill, los peligros del paternalismo, ¿no?, en torno a la censura y a tener muy controlado lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Vean, y esta es la especie de hombres que se puede esperar bajo semejante régimen: o puros esclavos del lugar común, o servidores circunspectos de la verdad, cuyos argumentos sobre las grandes cuestiones estarán condicionados a las características de su auditorio, sin que sean precisamente los que llevan grabados en su pensamiento. ¿Quién puede calcular todo lo que el mundo pierde en esa multitud de inteligencias vigorosas, unidas a caracteres tímidos, que no osan llegar a una manera de pensar valiente, independiente, audaz, por miedo a caer en una conclusión antirreligiosa o inmoral a los ojos de otro? Nadie puede ser un gran pensador si no considera como su primordial deber, en calidad de pensador se entiende, el seguir a su inteligencia a donde quiera que ella pueda llevarle. Vean esto: gana más la sociedad con los errores de un hombre que, después de estudio y preparación, piensa por sí mismo, que con las opiniones justas de los que las profesan solamente porque no se permiten el lujo de pensar. O sea, vean esto, ¿no? Es súper contundente John Stuart Mill aquí, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que hay que ser valientes, aunque estemos en un momento donde, de lo que se ha conocido, ¿no?, como lo políticamente incorrecto, necesitamos promover, pues, las inteligencias vigorosas, ¿no? Entonces, por eso decía John Stuart Mill que la censura es bien peligrosa para el desarrollo de la individualidad, ¿no? En fin, entonces, esta es una visión que a mí me parece sumamente inteligente, sumamente interesante, pero, pues, evidentemente,
ha recibido pues otras, el liberalismo como tal, liberalismo político y sobre todo enfocado a la libertad de expresión, pues sí tiene pues muchas críticas, ¿no? Sobre todo por filosofías políticas más republicanistas, más comunitaristas, ¿no? Porque se ha cuestionado entonces este individuo egoísta del liberalismo, ¿no? Y entonces, desde posturas más comunitaristas, pues es posible censurar o restringir, en algunos casos, la libertad de las personas, ¿no? Michael Sandel, por ejemplo, es uno de los autores más representativos del comunitarismo, que es una crítica constante muy fuerte a las ideas del liberalismo clásico, ¿no? Entonces, cuando las... Bueno, y aún así es importante decir que John Stuart Mill sí planteaba la doctrina del daño, como uno de los principales límites a la libertad de expresión, ¿no? Porque John Stuart Mill decía, entonces, que los seres humanos podemos hacer todo lo que queramos, siempre y cuando no dañemos a los otros. Es esta idea de libertad negativa, ¿no? Que pues es bien importante en nuestras democracias contemporáneas, la idea de la libertad negativa y la importancia entonces de que el Estado pueda garantizarla, ¿no? Y ahí ve con toda claridad John Stuart Mill los límites entonces del Estado frente al individuo, ¿no? El Estado no puede hacer leyes que vayan contra estas libertades más básicas del individuo. Y entonces, pues sí hace ahí algunas reflexiones de que cuando estemos frente a un probable daño de otras personas, es que debemos de poner límites. Entonces, en temas de libertad de expresión, pues hay que discutir entonces cómo un discurso puede dañar a otras personas y a la comunidad política, ¿no? El propio Mill que defendía esto, pues sí plantea también, aunque cuando leemos el libro completo, ¿no? Refiere que incluso tenemos que ser tan libres de poder discutir todo, incluso el parricidio, ¿no? El magnicidio, pues porque justo las revoluciones más importantes del siglo XVIII y XIX, pues implican esto, ¿no? Una revolución en contra de los reyes, de las monarquías, porque pues no estaban garantizando el derecho de todas las personas. Entonces, por eso es bien importante la libertad de poder expresarnos en todas las ideas posibles. Pero bueno, les decía entonces que no todas las ideas, las filosofías políticas, están tan de acuerdo con lo que postula el liberalismo, ¿no? De una libertad casi absoluta. El Estado puede intervenir en otros supuestos, no solamente cuando hay un riesgo de daño, sino también el comunitarismo va a negar que en todos los casos exista una autonomía, una racionalidad completa de los individuos. Cuando las personas son incapaces de dirigir su vida de manera diestra, respetar su autodeterminación puede implicar en la práctica abandonarlas a un destino poco feliz. Las personas cometen errores en esta búsqueda de una buena vida y el Estado tiene la responsabilidad de enseñar a sus ciudadanos a llevar una buena vida. Los comunitaristas entonces no están de acuerdo con el Estado neutral, ¿no? El Estado neutral del liberalismo en donde que no puede imponer una moral a los individuos, una visión de verdad. Para el comunitarismo sí es importantísimo, porque es mentira lo que señala el liberalismo en el sentido de que los individuos son realmente personas inteligentes, capaces, autónomas, responsables y que viven en una isla, ¿no? El comunitarismo critica fuertemente al liberalismo y señala que pues, muchos seres humanos viven con esto que Marx señaló, ¿no? Con una falsa conciencia, ¿no? Entonces,
muchas personas creyendo que hacen lo correcto, en realidad están cometiendo cosas que van en contra de su propia vida. Entonces no podemos dejarles en esa libertad a partir del discurso de la autonomía, porque sería abandonarlas a un destino poco feliz. Entonces, ¿no? Ejemplos muy claros de cómo estas ideas comunitaristas también han influido en nuestras democracias contemporáneas, pues es esto, ¿no? El uso del cinturón de seguridad. Cualquier persona podría decir, pues no lo quiero usar, yo soy una persona libre y no la quiero usar. Entonces, el Estado no me puede obligar a usarlo. O el debate que hay sobre el cubrebocas, el uso de cubrebocas o de las vacunas. Desde una visión de liberalismo político, pues no podemos obligar a nadie a que se vacune, ¿no? Porque estamos respetando su libertad, su autonomía. Al final del día, como decía John Stuart Mill y los contractualistas clásicos, pues el Estado es una convención. Y cualquier persona tiene el derecho absoluto de decir, no voy a seguir las reglas de un Estado, ¿no? O también desde el concepto de la desobediencia civil o la objeción de conciencia, pues cualquier persona puede decir, yo no me voy a poner el cinturón y hazle como quieras. Lo mismo puede ser con el tema del alcoholímetro, ¿no? O sea, ha sido como una medida también polémica. ¿Por qué no puedo ser libre de manejar en estado de ebriedad? Si me mato, pues es mi problema. O el uso, ¿no? En la Ciudad de México, que está prohibido poner saleros en las mesas de los restaurantes por los riesgos a la salud de un excesivo uso de sodio, consumo de sodio, pues es lo mismo, ¿no? Pero esto se puede justificar, ¿no? Para, pues, porque no solamente, ¿no? En estos casos estamos hablando de dejar al individuo abandonarse y repercutir, que tenga estas repercusiones en su vida privada. También está afectando a otras personas en esta irresponsabilidad de no usar cinturón de seguridad, ¿no? De manejar, bueno, en el caso del cinturón de seguridad no es tanto así, pero en el caso del alcoholímetro, si dejamos manejar a una persona en estado de ebriedad, no es que únicamente se esté buscando proteger al individuo, sino también a la comunidad política, porque puede chocar contra otras personas que ni la deben, ¿no? Ni la temen. Entonces, también las personas que van en el auto pueden ser víctimas fatales de una persona que conduce en estado de ebriedad. Y los argumentos, ¿no? De prohibir el uso de la sal, es que también las personas que no cuidan su salud, pues al final del día son un gasto para el erario público, ¿no? Entonces, en fin, es una discusión bien, bien compleja, pero bien interesante. Pero hay personas que se anclan desde el liberalismo y pues no permiten, ¿no? Que el Estado imponga cuestiones tan básicas, que nos parecen tan básicas como la obligación de la vacuna o la obligación del uso de cubrebocas, ¿no? En fin, esto solo era como reflexiones que quería un poco recordar, de que desde la filosofía política o la filosofía del derecho nos recuerdan cuál es el debate que está detrás del control de convencionalidad en libertad de expresión y prensa, que no es un debate sencillo y que depende del contexto, como decíamos, que depende del caso en concreto, que depende también desde la filosofía política desde la que nos paremos, pues vamos a tener una postura u otra. Entonces, pues no hay verdades absolutas que podamos en un momento dado establecer, ni fórmulas, ni reglas, porque cada caso puede tener aristas bien complejas y bien distintas. Ahora, ¿cuáles son entonces los estándares internacionales sobre la libertad de expresión? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece con toda claridad que la libertad de expresión sí tiene límites, ¿no? Y puede estar sujeta a ciertas restricciones, mismas que deben estar expresamente fijadas en la ley, ¿no? Esto es bien importante. Los estados democráticos, por supuesto que pueden tener límites a la libertad de expresión, pero estos deben de estar expresamente fijadas en la ley. Si no está expresamente fijado en la ley, estaremos cometiendo una arbitrariedad y deben ser necesarias para
asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, y toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida, así como toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Entonces, esto es bien, bien importante, ¿no? Está prohibido en el ámbito del derecho internacional, de los derechos humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, pues todo discurso de odio, ¿no? La apología del odio nacional, la hostilidad, la violencia. Lo mismo sostiene la Convención Americana de Derechos Humanos. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Y lo mismo que decíamos, ¿no? En el artículo 13.5, estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Pero obviamente, como decimos, no siempre es claro, ¿no? Ahorita me acordé del caso de, no sé si recordarán, de esta revista, medio de comunicación francés, que hace caricaturas, muchas veces bien ofensivas, en contra de grupos religiosos, y que pues fue uno de los objetivos de un atentado terrorista, ¿no? Porque ellos decían que podían expresar cualquier cosa, entonces causó muchísima polémica por esta caricatura, ¿no? De Alá, haciendo una, pues una burla, ¿no? De Alá. Entonces la comunidad musulmana en Francia y en el mundo, pues, se enojó muchísimo con esto, y pues radicales islámicos, ¿verdad? Fueron a matar personas a este periódico francés, que no me acuerdo cómo se llama, por si alguien se acuerda. Pero bueno, entonces algunos decían que era libertad de expresión y otros decían que esto sí estaba incitando al odio, ¿no? A no respetar la religión, las creencias más sagradas para otro grupo de la población. Entonces, causó también un debate importante. Bueno, ¿cuáles son los 10 principales desafíos a la libertad de... justo es este periódico, Charlie Hebdo, ¿no? Que fue el periódico que sufrió un atentado. Está la fotografía, ¿no? De las personas que fueron como a ahí en un acto de, pues de duelo, ¿verdad? A poner velas y otros objetos después de este atentado y esta caricatura, ¿no? De Je suis Charlie. Pero pues hay personas que sí criticaron, no que justificaran los actos radicales de los musulmanes en contra de este medio de comunicación, pero evidentemente sí cuestionaron que muchas veces este periódico es bien irrespetuoso, ¿no? Pero, híjole, es un debate interesante. Bueno, 10 principales desafíos a la libertad de expresión. Vean, ¿cuáles son los retos actuales? La discriminación, ¿no? ¿Cómo sembrar, bueno, cómo definir los límites sobre los discursos de odio, ¿no? La discriminación en el disfrute del derecho a la libertad de expresión por creencias religiosas, identidad sexual, de género o de otra índole. Aquí estábamos discutiendo muchísimo y en materia electoral no es la excepción, ¿no? Vamos a ver los casos mañana, por ejemplo, del Partido Encuentro Social,
que en el proceso electoral pasado difundió diversos promocionales, uno haciendo como, bueno, manifestando su postura en contra de la despenalización del aborto, y otro en donde criticaba la adopción de menores por parejas del mismo sexo. Entonces, ahí se puso bueno el debate. Vamos a ver qué resolvió en un momento dado la Sala Regional Especializada. La Sala Superior confirma lo que dice la Sala Regional Especializada, pero por otras razones. Entonces vamos a ver ahí el detalle fino de por qué la Sala Especializada decía que no estaba amparado en el ejercicio de la libertad de expresión, pero Sala Superior, bueno, dijo lo mismo, pero con otra argumentación. Estaba de acuerdo, pero por otras razones. Vamos a ver eso. ¿Qué otro reto tenemos a nivel mundial de acuerdo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Los mecanismos ilegítimos de control gubernamental de los medios de comunicación, ¿no? Que pues hoy en día todavía es muy común, ¿no?, ver cómo los gobiernos quieren controlar lo que dicen o no dicen los medios de comunicación a través de pues el dinero público, la censura, ¿no?, el asesinato de periodistas. Y bueno, México tenemos un gran problema en ese rubro, en el asesinato a periodistas, ¿no? Que apenas vamos en abril y no sé si estoy bien o no en la cuenta, pero ya van 8 periodistas asesinados en lo que va del año. Y vean que es un estándar internacional bien importante tener en cuenta que cuando hay asesinatos de personas que se dedican al periodismo, debe ser la principal línea de investigación, se debe de asumir que justo fue asesinada en el ejercicio de su labor periodística. Aunque después de la investigación se pueda llegar a otra conclusión, se parte como un estándar internacional de la idea de que se le asesina en el ejercicio de su profesión. 3, las presiones económicas y comerciales que amenazan la capacidad de los medios de comunicación de difundir contenidos de interés público. Pues, ¿no? ¿Cuántos medios independientes no se las ven súper grises porque pues no tienen los patrocinios que tienen los medios de comunicación más poderosos, ¿no? Más ricos, mejor posicionados en el mercado de las ideas. Entonces, eso también, ¿no? La sostenibilidad de los medios de comunicación de servicio público y comunitarios, las agresiones contra periodistas y la impunidad de los crímenes contra ellos, los límites, ya sean de carácter legal o administrativo, al derecho de acceso a la información, la penalización de la difamación, la imposición de restricciones y penalización de la crítica, ya sea hacia el gobierno, funcionarios públicos, o hacia la religión o las creencias. Vean, esto es bien importante, ¿no? Es un estándar internacional no penalizar la difamación, la calumnia, que no sea objeto de persecución penal, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo planteamos desde el plano administrativo electoral? 8, las limitaciones al derecho a la libertad de expresión fundamentales, fundamentadas en la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo, el discurso del odio o el extremismo violento. Pues muchos estados en el mundo aprovechan esta lucha en contra de las noticias falsas o en la idea de la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y otras cuestiones para controlar la libertad de expresión. Entonces, por eso es bien peligroso pretender regular la difusión de fake news, sancionar la difusión de fake news, ¿no? Hay un caso muy interesante resuelto por la Corte Suprema de Ontario en Canadá, que habían, o sea, el
el Congreso había aprobado una ley que sancionaba con multas a las personas que difundieran noticias falsas, y la Corte Constitucional de Canadá declaró esto inconstitucional porque, pues, esto implica establecer cánones de veracidad bien complejos, ¿no? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué no regulamos, por qué no sancionamos la difusión de noticias falsas? Porque, ¿no? Un ejemplo, está este diario, el Deforma, en México, ¿no? Porque hay un riesgo bien grande de alcanzar expresiones legítimas, como este, ¿no? Este medio de comunicación, el Deforma, pues que es un medio de sátira, ¿no? Pone noticias evidentemente falsas para que la sociedad, pues no sé cuál es su propósito, su objetivo, pero censurarlo porque lo consideramos falso, pues sería censurar una forma legítima de sátira a la realidad pública, a las noticias más relevantes de la vida pública mexicana. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Que en primer lugar tendríamos que establecer quién va a ser el censor, quién va a determinar lo que es veraz o lo que no es veraz, lo que es falso o lo que es verdadero. Y entonces, en un segundo lugar, tengo una llamada, pero no voy a contestar, evidentemente. Entonces, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justo establece, recomienda que los estados parte no deben de tomar medidas negativas para luchar en contra de la desinformación digital, las fake news y este tipo de propagación de información, ¿no? En México sabemos que hay personas que se dedican a fabricar noticias falsas. No sé si han visto estos reportajes donde hasta los dueños de esas compañías están orgullosas de tener gente trabajando, rentan casas en lugares así, pues, económicamente, donde es más económico pagar la renta, en la Ciudad de México, por ejemplo, y tienen ahí a las personas haciendo en portales falsos, noticias falsas, y sembrándolas, ¿no? Entonces, ¿por qué no sancionamos eso? La recomendación de los estándares internacionales es que en lugar de sancionar, hay que emitir medidas positivas para combatir la desinformación digital. ¿Y qué implican estas medidas positivas? Alfabetización digital, ¿no? Educar a la sociedad para que puedan por sí mismas hacer este fact-checking, ¿no? ¿Qué es el fact-checking? Revisar los hechos, fact-checking, checar los hechos, y que la ciudadanía podamos por nosotros mismos identificar una posible noticia falsa, ¿no? Entonces hay un test que nos puede ayudar a, pues, no compartir estas noticias falsas, ya no creerlas. Entonces, si hay ahorita una oferta amplia, ¿no? Una proliferación amplia, si es rentable ahorita el negocio de las noticias falsas, es porque todavía hay una sociedad muy vulnerable que no está educada ¿no? Que no está educada digitalmente. Entonces, los estados democráticos tendrían que invertir en tener una ciudadanía crítica que no sea manipulable a partir de estas noticias falsas. Sin embargo, pues vemos que es algo bien complejo porque, pues, no sé ustedes, pero yo sí tengo familiares que sí son muy sensibles de seguir, por ejemplo, estos videos sobre la vacunación, ¿no? Los efectos nocivos de la vacunación, del movimiento antivacunas. Entonces, no es nada sencillo enseñar a una población en específico cómo dudar de esos videos con malintencionados que buscan meter miedo a la población, ¿no? No es algo sencillo. En fin, ¿qué otra cuestión?
las limitaciones. Aquí está. El acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? La brecha digital. En México todavía hay aproximadamente más o menos 30% de la población que no tiene acceso a Internet. Y el resto 70%, que es un poquito más de población que ya tiene acceso a Internet, pues todavía presenta dificultades en torno a la velocidad, la calidad del Internet y también en cuanto a el conocimiento para usar el Internet. Entonces, todavía hay una brecha digital importante en nuestro país y en todo el mundo, que también debemos de tener en cuenta cuando abordemos casos sobre la libertad de expresión. Y justo, pues mañana vamos a ver también un caso en el que la Sala Regional Toluca, en un primer momento dado, había anulado una elección partiendo de una influencia directa a la opinión, a la voluntad del electorado en un municipio en Michoacán, a partir de estas historias que hicieron los influencers del Partido Verde en Instagram, pero la Sala Superior revoca esta nulidad porque justo en este municipio de Michoacán la brecha digital era muy grande y solamente el 30% de la población tenía acceso a Internet. Entonces, era muy complejo afirmar que los influencers del Verde habían determinado una elección municipal en un lugar con muy poco acceso a Internet. Bueno, además de que la diferencia entre el primero y el segundo lugar era mayor al 5%. Entonces, pues no había mucho asidero para efectivamente anular esa elección. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, reflexión. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todas y todos bien? Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar ahora con el tema ya específico del control de convencionalidad en materia de libertad de expresión y prensa en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en nuestro sistema político electoral. A ver, pues sí es bien importante, ¿no? Recordar el contexto de la reforma de 2007, ¿no? Vamos a recordar el contexto en el que se reforma nuestro modelo de comunicación política, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Todas y todos recordaremos esta elección bien polémica del 2006, la elección presidencial del 2006. Vamos a ver algunos spots para recordar, ¿no? Ahora resulta que los segundos pisos y las pensiones de López Obrador se hicieron con buen gobierno, ahorro y honradez. López Obrador permitió estos delitos. No se puede confiar en él. López Obrador es un peligro para México. Vean aquí la frase, ¿no? López Obrador permitió estos delitos, ¿no? Vamos a poner otro spot. Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. Las pensiones, se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica. Evaluación. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Es la famosa campaña, ¿no? López Obrador es un peligro para México. Y pues es bien interesante ver que detrás de esta frase se encuentran los asesores extranjeros Dick Morris, de origen estadounidense, y el español Antonio Sola, que son expertos en marketing político, y pues no se equivocaron, ¿no? Al proponer esta estrategia al Partido Acción Nacional como una estrategia que vende, ¿no? Y vemos que esta estrategia ha sido usada en toda América Latina. Todos los gobiernos ubicados más hacia la izquierda, han sido objeto de estas campañas, ¿no? En donde se les quiere relacionar con Hugo Chávez, con
¿no? Con Maduro, con Venezuela, con un peligro, ¿no? Es esta idea de peligro que es muy exitosa en América Latina, pero que desafortunadamente en muchos casos, pues sí genera mucho miedo en la población y muchos prejuicios, ¿no? Como es el caso del actual constituyente chileno. La verdad es una maravilla lo que está ocurriendo ahora en Chile, ahora que están haciendo su constitución, el constituyente, una nueva constitución. Entonces hay una gran campaña de desprestigio basada en estos ideólogos, ¿no? Dick Morris y Antonio Sola, de relacionar cualquier tipo de izquierda con un peligro para la nación, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra cosa, un análisis, pero que me parece interesante mencionar. Y bueno, vamos a ver este. ¿Son tuyos esos 20 pesos? Sí, es mi billete. 20 mandados, 20 pesos. Te digo que una devaluación y que tus 20 pesos ya solo valen 10. Me estás mintiendo, ¿verdad? Aquí dice 20 pesos. Me estás bromeando. ¿Te parece maravilloso que nuestros hijos ya no entiendan lo que nosotros sufrimos tantas veces? Esto es producto de 10 años de estabilidad económica. Aportarle algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, entonces, no solamente fueron las campañas negativas, en donde la coalición por el bien de todos denunciaba que había difamación, calumnia, desprestigio al candidato a la presidencia, sino también se acusó, ¿no?, a el poder económico, en este caso reflejado en el Consejo Coordinador Empresarial, pues de influir, ¿no?, en la contienda, o sea, un poder económico influyendo. Además de que recordaremos, ¿no?, los intentos también del entonces presidente Vicente Fox de intentar también influir en la opinión del electorado a través de algunas opiniones públicas hechas, además de que había una tensión permanente, ¿no?, una pugna permanente entre López Obrador y Vicente Fox. Todos recordaremos, ¿no?, el cállate, chachalaca, y las respuestas que hacía Fox a AMLO, ¿no? O sea, fue una campaña realmente fuerte, ¿no? O sea, fue realmente fuerte para quienes recordamos lo que ocurrió en 2006. Entonces, a ver, entonces, pues, la coalición por el bien de todos, ¿verdad?, acudió ante el Consejo General del INE, ¿no? El 13 de marzo de 2006, la coalición por el bien de todos solicitó al Consejo General del IFE que retirara toda propaganda que incumpliera con la Constitución. El Consejo General determinó que esto era improcedente. Entonces, a ver, si bien, vean esto que es muy importante, pensamos que las prohibiciones a la denigración, la calumnia, la difamación, la diatriba, etcétera, fue producto de la reforma de 2007. Pero ojo, esto es bien importante porque desde 1996, la reforma electoral de 1996, ya se establece en el COFIPE, en el artículo 36, inciso J, que los partidos políticos nacionales tienen la obligación, tenían, ¿verdad?, en este contexto del COFIPE, porque ya no está vigente, de abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y a sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante las mismas. Entonces, muchas veces no hay una confusión de que esto se incorpora a partir de esta elección y con la reforma de 2007, pero vean que ya estaba regulado esto desde 1996. ¿Pero qué pasaba? Pues que no existía un procedimiento idóneo, eficaz y completo y exhaustivo
para que se cumplieran con las formalidades esenciales del procedimiento que permitiera prevenir la comisión de conductas ilícitas, en su caso, para restaurar el orden jurídico electoral violado. Entonces, teníamos un procedimiento administrativo sancionador, pero que no era efectivo ni eficaz para controlar la legalidad, ¿no?, de esta regulación del artículo 36. Entonces, pues, como todas y todos ustedes saben muy bien, el SUPRAP 17 de 2006, pues es el padre o madre, como quieran decirle, del procedimiento especial sancionador, porque a partir de esta sentencia, el Tribunal Electoral ordena al IFE la creación de un procedimiento idóneo, eficaz, completo y exhaustivo, ¿no?, que permita en un momento dado evitar que este tipo de violaciones al discurso político puedan determinar los resultados de una elección y hacer que estas violaciones sean irreparables, ¿no? Entonces, aquí está, pues, el inicio de la implementación del procedimiento especial sancionador, que ya después, ¿verdad?, con la reforma, pues, se regula, y también de la importancia del establecimiento de las medidas cautelares. Vamos a ver que justo, pues, en el SUPRAP 30 de 2006, va a ser entonces la primera vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral se pronuncia de fondo en materia de libertad de expresión después de este RAP, que ordena este procedimiento efectivo, idóneo y eficaz. Y en esa sentencia, pues, se hace un control de convencionalidad, ¿no?, para ver de qué manera estos spots, en específicamente unos spots en contra de, unos spots realizados por Roberto Madrazo y el PRI, ¿no?, se analiza qué tanto el discurso está amparado en el ejercicio de la libertad de expresión y qué tanto se está violando esta regulación del artículo 36 del COFIPE. Y se analiza a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero vamos a ver que este ejercicio de control de convencionalidad, insisto, venía ocurriendo desde 2001, desde años atrás. Y que hay un caso bien interesante, muy similar a este que ocurre en la elección presidencial, pero de una elección local, una elección municipal en Chihuahua, donde se anula una elección y, entre otras cuestiones, se argumenta la intervención de un presidente municipal con diferentes spots para influir en el electorado, en el ánimo del electorado, ¿no? Entonces, es un caso que involucra propaganda gubernamental, que, como sabemos, pues esta se regula completamente a partir, ¿no?, de 2007, de esta reforma constitucional de 2007-2008, pero que obviamente el caso, pues, tiene cosas bien similares en términos de la libertad de expresión relacionadas con la elección de 2006, pero que, como no fue tan escandaloso, porque, pues, evidentemente no fue una elección presidencial, sino una elección municipal, pues no generaron mayor polémica. Pero, pues, a partir de este caso del SUPRAP 17-2006, es que, pues, se genera todas estas reformas y regulaciones a nuestro modelo de comunicación política, ¿no? Y bueno, ¿qué dijo en ese momento la Sala Superior sobre estos spots ya en el GIN, ¿no? Vamos a ver con calma después estos casos que les estoy mencionando, pero ya en el GIN, ¿verdad?, en el dictamen de calificación de la elección presidencial, concluye esto la Sala Superior, ¿no? Todo lo anterior conduce a afirmar que no es posible establecer una relación de causa-efecto en relación con el daño que pudiera sufrir un candidato en la preferencia electoral como consecuencia de la intervención de terceros,
debido a que la complejidad, la intensidad y la dinámica de los actos que se realizaron en el presente proceso electoral fue de tal magnitud que obliga a apreciar de manera contextual la actuación de dichos terceros. En consecuencia, tampoco hay base para sostener que con la actuación de los referidos terceros se vulneraron los principios que rigen todo proceso electoral, a grado tal que se ve afectada la validez de la elección. Entonces, este va a ser uno de los principales argumentos que vamos a ver en las sentencias electorales cuando se acusa, ¿no?, de que un tipo de discurso influye negativamente en la voluntad del electorado. Esto es la complejidad que nos enfrentamos en la materia electoral, ¿no?, en materia probatoria. ¿Cómo es posible establecer esta relación causal, ¿no?, esta relación de causa y efecto para saber con certeza, sin lugar a dudas, de que una campaña negativa, que un discurso de odio, que violencia política contra las mujeres en razón de género, realmente causó B, ¿no? Que A causa B, esa es la relación causal. Que un discurso violento de odio genera una influencia indebida en el electorado, ¿no? Entonces, este es el argumento que señala la Sala Superior en 2006. No es posible entonces establecer esta relación de causa y efecto. No sabemos en qué medida estos spots realmente influyeron en el electorado, ¿no? Porque estamos hablando de un concepto bien importante, el foro interno de las personas. No es posible saber en qué medida una publicidad realmente cambió la opinión del electorado, ¿no? Porque puede suceder muchas cosas. Las personas que toda la vida han sido obradoristas, evidentemente no ven estos comerciales y dicen, ay, sí, cierto, Obrador es un peligro para México. También es asumir desde un paternalismo muy estricto que el ciudadano es un menor de edad, ¿no? Que es una persona irracional y que es completamente manipulable. Tampoco podemos decir que el individuo es completamente racional, crítico, ¿no? Entonces, esa es la complejidad a la que nos enfrentamos en la materia electoral, ¿no? Que no podemos estar seguros ni de la completa manipulación de los ciudadanos, ni de su completa racionalidad y autonomía para tomar una decisión por sí mismo a partir de un libre mercado de las ideas. Entonces, pues esto fue lo que argumentó la Sala Superior, ¿no? Entonces, en sí, además de que esta discusión sobre la influencia o no de las campañas negativas en los procesos electorales, pues también esta elección vino a reflejar algo que sí debía de regularse y que era, pues, la inequidad en los medios de comunicación, porque sí se salió a la luz, ¿no?, que los medios de comunicación ponían precios distintos a sus tiempos en radio y televisión, dependiendo del candidato. Entonces, eran mucho más caros los spots, los tiempos para Andrés Manuel López Obrador que para Felipe Calderón. Entonces, ahí sí se generó, pues, un desbalance, ¿no? No hubo equidad, en todo caso, en la contienda. No había una equidad, ¿no?, en cuanto a los medios de comunicación, a los precios en los que vendían los spots. Entonces, esto, pues, fue una de las cuestiones más importantes que se regulan en 2007. Pero que, ojo, ¿no?, esta prohibición de difamación, diatriba, etcétera, pues ya venía regulada desde 1996 y hay algunos casos por ahí que sí resolvió, insisto, la Sala Superior y en los que se realiza el control de convencionalidad, pero que evidentemente a partir de esta elección, esta discusión pues cobra mayor relevancia en el derecho electoral y en la opinión pública. Entonces, pues bueno, ¿qué implicó la reforma de 2007?
pues, la prohibición de contratación de tiempos en radio y televisión, ¿verdad? Ya lo tenemos muy claro. Ninguna persona física o moral puede comprar tiempos. El INE es la administradora única de los tiempos del Estado en radio y televisión. La creación del procedimiento especial sancionador, la incorporación de medidas cautelares, que aquí hay un debate, ¿no? Si puede una autoridad administrativa censurar contenido, ¿no? Para algunas organizaciones de la sociedad civil, como artículo 19, que se dedican justo al activismo en materia de libertad de expresión, pues cuestionan muchísimo estas medidas cautelares que existen, no solamente en la materia electoral, sino en cualquier materia relacionada con la libertad de expresión. Medidas que garantizan que determinados actores puedan realizar determinadas expresiones, se regula el derecho de réplica, se regula la propaganda gubernamental, medidas que consolidaron al INE como el árbitro no solo de la contienda electoral, sino específicamente de las expresiones político-electorales en radio y televisión. ¿Y cuáles fueron los objetivos entonces de esta reforma? Pues disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales, en concreto buscando evitar el riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos a través del dinero pudieran influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales. Yo creo que vale la pena preguntarnos qué tanto estos objetivos se han cumplido, ¿no? ¿Qué tanto este modelo de comunicación política sigue estando vigente en un contexto donde las redes sociales y la hiperconectividad digital es lo que actualmente impera en nuestra sociedad? El fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales a fin de superar las limitaciones que han enfrentado en su actuación. Impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, pues vean que el control de convencionalidad en materia de libertad de expresión, pues justo tiene que ver con un análisis constante y permanente de que esta legislación, ¿no?, cuando se busque aplicar a un caso concreto, pues no vaya en contra de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, ¿no? Y bueno, estos son como propósitos implícitos: establecer normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política. Entonces, pues, hubo muchas voces, ¿no?, que cuestionaron esta reforma por considerarla restrictiva en materia de libertad de expresión, anacrónica, muy severa, ¿no? Pero hay personas que la siguen defendiendo porque permitió esta cancha pareja y al menos que hubiera spots de manera mucho más equilibrada, que no igualitaria, mucho más equitativa, que respecto de lo que había antes de 2007, ¿no? Que la elección, como decimos, de 2006, pues evidenció esta falta de equidad, al menos en el tema de la contratación de los tiempos en radio y televisión. Y bueno, pues solamente para ir concluyendo que con la reforma de 2014 se hizo una redistribución de competencias y por fin se eliminó el concepto de denigración en la propaganda electoral, ¿no? Entonces, en la acción de inconstitucionalidad 35 de 2014, 74, 76 y 83 también de 2014, se estableció que el artículo 41, base tercera, artículo apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo protege a las personas frente a la propaganda política o electoral que las calumnie, mas no hacia las instituciones de expresiones que las puedan denigrar, ¿no? Entonces, se consideró que era un absurdo incluir, ¿no?, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la expresión de denigración a las instituciones, porque pues las instituciones en un debate democrático deben ser objeto de la crítica de los ciudadanos, ¿no? Entonces este concepto de denigración a las instituciones estaba fuera de lugar, además de que las instituciones pues no son objeto como tal
¿no? De protección constitucional como sí son las personas cuando son objeto de calumnia. Y bueno, el procedimiento especial sancionador, solamente para recordar el catálogo de las conductas, la violación a las reglas sobre el uso y destino de los tiempos del Estado en radio y televisión, la promoción personalizada, la violación a las normas acerca de propaganda política electoral, los actos anticipados de pre-campaña o campaña y la calumnia. No implícitas, el uso indebido de recursos públicos o el uso indebido del padrón electoral o el desacato de medidas cautelares, ¿no? Que recientemente es un tema muy relevante, el tema de la revocación de mandato, que hubo muchísimo malestar porque organizaciones de la sociedad civil promovían la revocación de mandato como ratificación de mandato. Y así se juntaron las firmas, ¿no? Hablando de ratificación. Entonces, esto se denunció, en un primer momento se emitieron medidas cautelares para que la organización dejara en un momento dado de promocionar así el ejercicio de revocación de mandato. Estas medidas cautelares son confirmadas por la Sala Superior, pero la organización ciudadana nunca cumplió con esta orden y siguió promoviendo así la revocación de mandato como ratificación, aunque, vean esto, después la Sala Regional Especializada concluyó ven acá. Uy, por Dios, perdónenme. La Sala Regional Especializada. ¡Ven acá! Ya. La Sala Regional Especializada después concluyó que promover la revocación de mandato como ratificación por parte de una organización de la sociedad civil estaba amparada en el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Y esto es confirmado por Sala Superior. Entonces, ojo, ¿no? Lo que se sanciona por parte de la organización civil no es que haya promocionado la revocación como ratificación, sino que no haya cumplido, que hubiera desacatado la orden de medidas cautelares, ¿no? En fin, bueno, aquí vamos a dejar esta primera sesión. Mañana vamos a analizar ya como tal los primeros ejercicios de control de convencionalidad por parte del Tribunal Electoral. Mencionar muy brevemente los casos más antiguos de 2001, 2004, 2005. Y en un segundo bloque, analizar los criterios más recientes relacionados con la protección del periodismo para cumplir con los estándares internacionales y la protección a los grupos vulnerables. Y vamos a analizar estos spots del partido Encuentro Social y qué tipo de control de convencionalidad se realizan en estos casos. Pues, no sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta, duda, comentario, cuestionamiento. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Ah, Jorge, te escuchamos. Sí, en esta tutela de derechos, yo no sé, estos contenidos que se asumen o se han venido asumiendo de manera normalizada como propaganda electoral, y me refiero no a los contenidos de las campañas negras como hace un momento veíamos en los videos, sino genéricamente me parece que no hay una vinculación de los contenidos que debiera de tener las plataformas electorales de los partidos políticos. Dejemos a un lado con el discurso, vaya, con los contenidos de los spots que en el nuevo modelo de comunicación política, a partir de la reforma de medios de 2007, pues dieron una suerte de piso parejo, como usted mencionaba hace un momento. Digo, sin pretender tener como actos de censura previa, a mí sí me parece que
Sería importante regular, no sé si desde el ámbito legislativo o reglamentario, en el caso de los órganos administrativos, que pueda haber una regulación de los contenidos que se están ofreciendo a la ciudadanía como plataforma electoral. Y voy a hacer un símil, digo, si la COFEPRIS y otras instituciones, de manera precautoria y tutelando el derecho a la salud de la ciudadanía, pues regulan comida chatarra y determinadas cosas, pues yo creo que sí sería importante también para elevar el nivel de la política y de la cultura democrática de la ciudadanía, pues pensar y repensar cómo abonar a elevar este nivel, porque muchas veces lo que vemos en este proceso de despotización de la política es todo menos propuestas, menos elementos que delineen o diseñen qué tipo de gobierno nos están ofreciendo. Vaya, yo pensaría que las y los candidatos a diputados, en lugar de saber, de ver cómo bailan y hacen TikTok o abrazan niños o gente de la tercera edad, pues a mí me gustaría conocer su agenda legislativa del partido político o la coalición, porque tampoco se trata de una venta de política de ocurrencias, pero desgraciadamente eso es lo que vemos en los procesos electorales. Ese sería mi comentario, porque frente a la libertad que tendrían los actores políticos en estos temas que hemos venido hablando, ¿no?, en el contexto de las campañas electorales, de dirigir sus mensajes a la ciudadanía, pues me parece que también del otro lado tiene que haber lo que yo llamaría una tutela a lo que están recibiendo las audiencias de los políticos, ¿no? Esto incluso se ha planteado en medios de comunicación, particularmente el canal del Estado de México, el sistema de televisión del Estado mexicano ya habla de este tema de las garantías y de la defensoría de las audiencias, ¿no? Precisamente a partir del derecho que tenemos todas y todos a través de medios de comunicación concesionados, pues no a recibir basura, independientemente de la libertad que tengamos de prender o poner tal o cual canal. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Jorge Antonio. Se me hace un comentario bien importante, porque yo concuerdo contigo en el sentido de que hay que replantearnos el modelo de comunicación política, porque evidentemente el modelo que se creó a partir de 2006, de 2007, si bien trajo mayor equidad, como bien lo dices, lo cierto es que en primer lugar, pues ya es anacrónica esa equidad en radio y televisión, porque ya estamos en un paradigma que tú, como bien lo dices, ¿no?, donde los políticos, las políticas profesionales se van a TikTok, a Instagram, a hacer estas ocurrencias que vendan más y que ganen más likes y más adeptos, más seguidores. Entonces, por un lado, ya es anacrónico el modelo basado en radio y televisión. Y en segundo lugar, pues solo generó esta despotización que desde que empezaron las campañas en radio y televisión en Estados Unidos y en Inglaterra, la ciudadanía ha mostrado, ¿cómo se dice esto? En lugar de generar esto mayor adeptos políticos, muchas veces genera el efecto contrario, ¿no? Una sensación de hartazgo, de cansancio y de aburrimiento, de decepción con los temas políticos, ¿no? Esto ha pasado desde que empezó a usarse la televisión y la radio para hacer campaña. No genera el efecto deseado y solamente cansa a la ciudadanía estos spots, ¿no? Además de que pues no vemos propuestas claras y no hay debates robustos que nos permitan realmente la ciudadanía tomar una decisión libre e informada. Entonces, no sé de qué manera exactamente tengamos que cambiar nuestro modelo de comunicación política, pero viene una reforma electoral, ya la anunció el presidente de la República,
hemos visto que no hay mayoría calificada y que entonces esta reforma afortunadamente va a tener que ser producto de una negociación de las fuerzas políticas. Solo esperemos que no hagan una ocurrencia más y que realmente se replanteen este modelo. Pero lo cierto es que no hay unas propuestas muy sólidas. Hay iniciativas, he visto iniciativas, Jorge, iniciativas que tienen como esta inquietud que tú dices, ¿no? Hay iniciativas que señalan que hay que reducir los tiempos del Estado para poner spots y que en todo dado hay que aumentar el número de debates y la obligación del INE de transmitir estos debates. Hay otras propuestas, iniciativas legislativas para que se destine porcentaje de tiempo de los partidos políticos a promover cultura cívica o campaña a favor de los derechos humanos, ¿no? O sea, como ya destinar un tiempo específico para temas concretos y que entonces no puedan destinar otro tiempo para denigrar, calumniar y hacer campaña negativa, ocurrencias y otras cosas. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre en esta reforma, pero estoy de acuerdo, hay que replantearnos el modelo porque no funciona. Muchísimas gracias, Jorge. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario, reflexión, crítica, pregunta. Aquí hay libertad de expresión, ¿eh? No hay censura en este módulo. Bueno, si no es el caso, les agradezco enormemente su atención, la desmañanada, ¿verdad? Estar conmigo desde las 8 de la mañana. Bueno, empezamos 8:10. Nos vemos el día de mañana para analizar ya casos en concretos. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias a todos y a todos. Hasta luego, saludos. Gracias, Ale. Gracias a todas y a todos. Gracias a ustedes. Gracias, Perla. Señora.